ciudad, sos el hijo de la nada, sos la vida que se da. Nosotros nos vinimos de allá de La Guajira, pa. Y vinimos de allá, después nos entramos para la finca esa, y en la finca esa se han llevado ese muchacho que se vino conmigo, pero él es reservista, entonces que porque le hacíamos comida al ejército. Entre enfrentamientos entre guerrilla y ejército, cuando yo me salí con mi familia, nos vinimos con la ropa que traíamos puesta porque no hubo oportunidad de sacar más. Cada uno salió con su mueve ropa. Y dejamos todo lo que teníamos, los logros que teníamos, los animalitos, la finca y todo quedó abandonado, totalmente botado. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando. La muerte, claro, me imaginé esa bomba y eso caía por la parte de atrás, todo eso, todo, pues mire. ¿Cuánto sufre una persona? Mire, no hay palabras, hay momentos. Recuerdo un día que tenía que decir para mí mismo, caminando en ese trayecto de 2:30 que tenía en el baño, decir, Dios es mi pastor, nada me faltará. Más que todo aquí la nostalgia que le da a uno es de recordar uno lo que tenía. Lo que uno perdió. De pronto las comodidades que los niños en el campo tenían, a las que tienen acá. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, por favor. Después llegó el ejército y yo no sé qué les dio y empezaron a bombardear por un lado y por el otro. Y nosotros pues de miedo nos tocó que salirnos. Ese pusieron a echar bombas y metralletas por ahí por al pie de la casa. A mí me dio mucho miedo. Yo dije, si no me muero de esta, yo madrugo ahí. Pues en la vereda donde yo estaba, se acercaron y nos dijeron, bueno, tienen 3 días de plazo para desocupar y tuvimos que hacerlo apenas saliendo de nuestra familia, abandonando todo. Porque ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte.